a casa del terror Mkamey Manor. En el año 2007, el señor Ross Mkamey abriría una casa del terror en su casa, una atracción del terror para niños. La entrada era, por así decirlo, gratis, pero podías entrar donando una bolsa de comida para perro, pero posteriormente sería donada por el mismo Ross. Eventualmente, con los años, la casa iría perdiendo popularidad, por lo tanto, Ross decidiría llevar esto al siguiente nivel. Ahora la atracción del horror de Ross ya no permitía niños, siendo ya para mayores de 18, y para poder entrar, tenías que pasar ciertos requisitos, que iban desde checar tu salud tanto física como mental, una entrevista con el mismísimo Ross, hasta hacerte firmar un formulario de hasta 40 páginas. Aún si lograrás pasar todas estas cosas, tendrías que estar en una lista de espera, de hasta más de 20.000 personas. Lo que se hace en esta atracción, si así se le puede llamar, es un recorrido que va desde las 4 horas, siendo este lo normal por así decirlo, y el extremo, que sería de unas 10 horas, en donde tus capacidades tanto físicas como mentales, serán llevadas al límite, un lugar en donde si no es por emergencia médica, no te dejarán salir. Rozando el límite de la tortura. En caso de que se logrará completar el recorrido, te darán alrededor de $20.000. El sitio, rosa de una fama en particular, una no muy buena que digamos, pero lo suficiente como para que las personas firmen a pesar de saber todo lo que pasarán. Sin embargo, hace un par de años, se abrió un change.org para que la Casa del Terror fuera cerrada, recaudando alrededor de 200.000 firmas. Obviamente, el caso aún no acaba aquí, el caso es bastante extenso e interesante. En la descripción les dejaré unos vídeos bastante buenos, explicando desde los orígenes de la atracción, hasta la actualidad. Es un caso bastante interesante, el cual, te recomiendo seguir por tu propia cuenta. Asilo Mental Viverry. El Asilo Viverry, fundado en Filadelfia en el año de 1907, y cerrado en el año 1990. Siguiendo la idea del médico Benjamin Rush, el cual creía que cualquier enfermedad mental podía ser curada con el tratamiento adecuado, pero alejando a los pacientes de las personas normales completamente hasta que estos fueran sanados por completo. Antes de su cierre, en el año 1987, se hizo un reportaje de prensa, anunciando el cierre del asilo, llegando a la conclusión, que las condiciones del lugar eran atroces e irreversibles. El lugar tendría que cerrar originalmente en el año 1988, pero gracias a diversos problemas con los pacientes, el proceso fue atrasado hasta el año 1990. Posteriormente, cuando el lugar cerró, fue víctima de varios robos y vandalismo, agregándole el internet por el año 2000, el viejo asilo se volvió un lugar bastante popular, personas iban frecuentemente a visitarlo, algunos con el fin de explorar el lugar en búsqueda de las diversas historias contadas de fantasmas bastante exageradas vistas en internet, y otros no con las mejores intenciones, ya había gente que iba a hacer rituales satánicos, dando a animales como sacrificios. En el año 2003, las personas de Somerton exigían a la ciudad de Filadelfia el derrumbe del lugar, apodándolo como el problema Viverry. Hasta que posteriormente en el año 2006, fue demolido por completo, siendo construido ahora un asilo para gente mayor. Sin embargo, si profundizamos un poco más en las acciones que llevaron a cerrar este asilo, podremos encontrar que en 1936, el hospital fue dado al estado de Filadelfia. Durante este lapso de tiempo, varias denuncias se hicieron en contra del hospital, denuncias de maltrato y trato inhumano por parte de los trabajadores. La situación llamó la atención del hombre conocido como Charlie Lord, el cual estuvo infiltrado en las instalaciones del asilo, haciendo reportes y tomando fotografías del lugar. Las fotografías nos muestran desde docenas de pacientes acurrucados, estando completamente desnudos en una habitación, hasta los pasillos de las instalaciones llenas de excremento de los mismos pacientes. En el año 1946, las fotografías saldrían a la luz, provocando un enorme escándalo masivo a nivel nacional. Durante la década de los 80s, todavía se reciban casos de maltrato hacia los pacientes, entre ellos, uno que declaró que uno de sus dientes había sido arrancado sin anestesia. Como datos curiosos, se le hace una mención al asilo en el libro llamado La vergüenza de los estados, escrito por Albert Deutsch y publicado en 1948 después de años de investigación. En este libro, se nos habla de los hospitales psiquiátricos en la década de los 40, enfatizando más en la falta de presupuesto de estos lugares, tanto como la de personal capacitado y la falta de presión pública en los representantes estatales.
También agregando, que este asilo, fue uno de los pioneros que sirvió como inspiración para crear el videojuego conocido como Outlast. La zona del silencio. La zona del silencio, ubicada entre Durango, Chihuahua, y Coahuila, es una zona desértica la cual tiene este peculiar nombre, debido a que cuando entras en este territorio, todo aparato eléctrico, ya sea la radio, o señal telefónica, empieza a fallar sin algún motivo aparente. La zona del silencio, aparte de caracterizarse por su extraño magnetismo, también se caracteriza por su rara flora y fauna, siendo un lugar el cual hace millones de años, era compuesto por un lecho marino, haciendo que puedas encontrar con facilidad fósiles de índole marina. También agregando, que al parecer en este lugar, se puede encontrar al extraño nopal de color morado. Eventualmente, tras la historia de que los estadounidenses perdieron y recuperaron uno de sus misiles en este lugar en el año 1970, la historia de la zona del silencio se ha expandido con el efecto de teléfono descompuesto, llegando a exagerar bastante la historia, agregando encuentros con extraterrestres y animales y plantas mutados en la zona del silencio, los cuales no han sido confirmados más allá de su increíble característica magnética. De igual forma, se tienen teorías de que esto podría tratarse debido a que la zona del silencio está alineada con el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto, también agregando la gran cantidad de hierro que hay en la zona. Agregando de igual forma, en el año 1978, el piloto de nombre Francisco Sarabia, dueño del récord de mayor velocidad en un vuelo de Ciudad de México a Nueva York en el año 1939, se dice que Francisco voló por la zona del silencio, provocando que su radio empezara a fallar, haciendo que quedara incomunicado con la base de mandos por un buen rato, e incluso, teniendo que hacer un aterrizaje de emergencia. De igual forma, también se tiene la teoría de que el magnetismo tiene algo que ver con los meteoritos de pequeño tamaño que caen en el lugar, e incluso, es conocido también como el lugar donde llueven las estrellas. E incluso, es un sitio turístico, en donde podrás hacer diferentes actividades, como acampar, senderismo, recorridos guiados, e incluso paseos en caballo. Rancho Skywalker. El rancho Skywalker, es un rancho de Estados Unidos, ubicado en Utah, en el cual se han reportado actividades paranormales desde hace décadas según los testigos, y desde hace un par de siglos, proveniente de los indígenas de las zonas, ya que este rancho, cubre un alrededor de 194 hectáreas de campo. El nombre de Skywalker, se traduce como trotapieles, o piel caminante, como gusten decirle. La leyenda da inicio en el año de 1994, donde la pareja de casados, Terry y Gwen Sherman, compraron un rancho en 1996, con el fin de criar ganado. Las quejas llegarían casi de inmediato, diciendo que el lugar estaba sufriendo de extraños eventos paranormales. Debido al estrés de estos eventos, decidieron vender el rancho en $200,000 a la Institución Nacional de Ciencia del Descubrimiento, la cual se dedica a financiar actividades que tengan que ver con lo paranormal. En noviembre del año 2002, la Institución Nacional de Ciencia del Descubrimiento le daría permiso al periodista de nombre York Knapp, el cual le darían el acceso al rancho, haciendo una investigación profunda de este mismo. En diciembre del año 2005, sería publicado el libro de nombre, En la casa del Skywalker, publicado por Knapp y Colm Kelleher. En este libro, fueron investigados, alrededor de 100 casos referentes al rancho Skywalker, en donde se relatan eventos como ganado descuartizado o desaparecido, avistamientos de objetos no identificados, objetos que emitían campos magnéticos dañinos, y seres de ojos rojos capaces de resistir balas. También en el año 2006, un locutor de radio de Utah, de nombre Steve Rignehart, visitó el rancho, tomando varias fotografías que subió a internet. Según lo que contenían las fotografías, son imágenes de huellas en la nieve, pero con la peculiaridad de que estas medían 43 centímetros de ancho. Aunque a lo largo de los años, se han dado diversas explicaciones. Algunas teorizando que todo podría ser algo falso hecho por la familia Sherman, junto a la Institución Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, junto a los reporteros Knapp y Kelleher, considerándose como bromas de mal gusto. También se teoriza que podrían ser simples alucinaciones de parte de Knapp y Kelleher, dando así una explicación a lo que ocurriría en el rancho, siendo todo falso.
También, entre otras supuestas explicaciones, se nos cuenta que posiblemente el rancho sea un lugar de experimentación militar con tecnología avanzada, también que el lugar podría ser un lugar en donde el espacio y tiempo funcionan diferente, en donde también se incluyen las realidades alternativas o diferentes dimensiones, esto porque los apaches conocidos como Hopi tienen tradiciones que podrían ser similares a este tipo de cosas, también, incluyendo, el hecho de que el lugar pueda estar relacionado con que vivamos en una simulación, y que este tenga este tipo de actividad, sería por las fallas de la simulación. Y casi por último, para finalizar este punto, agregamos que también se cree que el lugar está maldito, una maldición que fue dada por los indios Navajo, contándonos que ellos enviaron Skinwalkers para castigar a los Ute, e incluso, los Ute, mencionan que los Skinwalkers viven en lo más profundo del Dark Canyon, una cueva de varios siglos de antigüedad, la cual tiene pintada unos petroglifos, los cuales representan a los Skinwalkers, también asegurando que el rancho de Skinwalker está en medio de su camino. Y por último, también se ha hablado de que todo lo que ocurre en el rancho Skinwalker es por el fenómeno conocido como fuego fatuo. Para los que no sepan, este fenómeno consiste en una inflamación de ciertas materias como el fósforo o el metano, que se elevan cuando plantas o animales están en estado de putrefacción, los cuales forman pequeñas llamas de colores verdosos, las cuales se verán arder en los alrededores en poco distancia, como lugares pantanosos o cementerios. Sin embargo, no se le toma mucho en cuenta, debido a la complejidad de los acontecimientos ocurridos. Craco. Craco es una ciudad fantasma que se ubica en Italia, la cual fue abandonada debido a un deslizamiento de tierra desde los años de 1963, hasta el año 1975, cuando fue posteriormente abandonada, por los movimientos sísmicos, los cuales fueron haciendo que las estructuras de las casas fueran perdiendo fuerza, agregando el hecho de ser una colina mayormente de arena y arcilla, hicieron que la ciudad fuera abandonada poco a poco, hasta que posteriormente se convirtió en una ciudad fantasma. El lugar a día de hoy es un lugar turístico, en el que incluso se han grabado películas, series de televisión e incluso, un disco musical. Como por mencionar una de ellas, La Pasión de Cristo. Incluyendo como dato curioso, que es en el año 2010, la World Monuments Fund, una fundación dedicada a la conservación de lugares históricos y de patrimonio cultural, agregó a Craco a la lista de vigilancia de los sitios más amenazados, en los cuales el gobierno de Italia ha estado involucrado en varios proyectos para conservar este sitio, en los cuales se encuentran la restauración de los exteriores e interiores del monasterio de San Pedro, y una antigua escuela. Nagaro. Nagaro es un lugar que se ubica en el valle de Iya, en la isla Shikoku, en la cual podremos encontrar muñecos de tamaño real esparcidos por todo el pueblo, los cuales la han convertido en una atracción turística. Anteriormente, la aldea constaba de un alrededor de 300 habitantes, pero con la disminución de la población japonesa, el número de habitantes fue decayendo drásticamente. Tsukimi Ayano, junto a su familia, abandonaron la zona cuando esta aún era una niña. A principios de la década de los 2000, Ayano regresó para cuidar a su padre, haciendo un muñeco de su semejanza, el cual colocó en un campo. Desde entonces, ella ha hecho más de 400 muñecos a tamaño real, también diciendo que son como sus hijos, incluso cuidándolos. Los muñecos, al menos por lo que se dice, son muy similares a los habitantes que había por el pueblo, también incluyendo que algunos son inventados por ella. Como bien mencioné antes, algunos de estos muñecos están dispersos por todo el pueblo, algunos de ellos incluso parecen estar haciendo actividades, como pescar o esperar el autobús. Como dato curioso, la idea original de Ayano era cultivar y plantar plantas, las cuales nunca crecieron, aburrida por el lento proceso, empezó a crear un muñeco de ella misma, el cual lo utilizaría como espantapájaros, creando así el primer muñeco de la isla de los muñecos, afirmando que quiere hacer esto por toda su vida, mientras tenga salud, para que la gente pueda disfrutar de los muñecos, y ella de hacerlos. Cuevas de Gomantón. Las cuevas de Gomantón están ubicadas en Malasia, y son un sistema de cuevas dentro de la colina Gomantón, siendo un área protegida por su vida silvestre, que a la vez es una turística. La cueva también es famosa, debido a los nidos de las alanganas comestibles, las cuales son utilizadas para la sopa de nidos de pájaros, vendiéndose a precios bastante altos, siendo una tradición bastante antigua, siendo que se realiza desde el 500 d.C.
Las cuevas se dividen en dos partes, el Simut Hitam, cueva negra, y Simut Puri, cueva blanca. Refiriéndose al tipo de denidos de los salangos. La cueva también se caracteriza por las masivas poblaciones que hay sobre cucarachas, cien pies y murciélagos, entre otros animales que se pueden ver fuera de las cuevas, siendo la más accesible de las cuevas por si te lo preguntas, es la cueva negra, pudiendo alcanzar una altura de 40 a 60 metros de altura. Lago Baikal. El lago Baikal, ubicado en una región de Siberia en Rusia, siendo también conocido por el nombre Ojo Azul de Siberia, incluso, nombrado Patrimonio de la Humanidad en 1996. Siendo considerado como el lago más antiguo, y uno de los más grandes del mundo. También a lo largo de la historia, el lago Baikal ha sido protagonista de varias historias, como por dar un ejemplo, la leyenda de la criatura, Usan Lobsongkhan, o el maestro dragón acuático, el cual habita en las profundidades del lago Baikal, alimentándose de cualquier cosa que se llegue a encontrar. Estas leyendas se remontan desde el siglo XVI, en donde viajeros chinos reportaban avistamientos del gran pez dragón, nombre el cual se da de unos antiguos petroglifos de la zona, los cuales muestran a un gran pez dragón, teorizando que las leyendas podrían ser ciertas. Incluso, los habitantes cercanos al lago Baikal, cuentan la historia, de que el dragón de agua, una vez era una bella princesa, la cual se casó con un chico de nombre, Batri Yoridoy, con quien forma una familia, de la cual descenderían los actuales pobladores de Buryat. También se tienen diversos reportes de avistamientos, que van desde el año 1912, en donde varias personas reportaron ver la aparición de varias cabezas dentro del agua, que parecían provenir de un monstruo en la superficie del lago, y en 1938, en donde la prensa soviética, habla de un ser reptiliano de un tamaño monumental, el cual tenía una apariencia reptiliana. La primera explicación a la aparición del supuesto monstruo, es por la salida del metano de la profundidad del lago, y la segunda, es más por falta de evidencia, y por no saber cómo era el monstruo. De estos casos hay muchos más, pero muchos con muy poca información al respecto. También se nos cuenta del caso del Yamá, en donde un día una embarcación conocida como Yamá, partió de una área en Buryati, siendo alrededor de cuatro experimentados marineros. El objetivo era probar el nuevo motor del barco, pero por cuestiones del destino, hubo una falla mecánica, y la tripulación jamás pudo regresar. Varias teorías, aseguran que la falla en el motor, pudo ser por una misteriosa niebla, un fenómeno algo común, agregando igual, que los cuatro marineros, jamás respondieron al celular. A pesar de que se hizo una búsqueda para localizar al barco jamás fue encontrado. Aunque también varios locales cercanos, tienen su propia versión, y es que en el lago Baikal, se crean piscinas o mini remolinos momentáneos, los cuales son portales al infierno por los que son llevadas las almas de los pescadores. Aunque no se le toma muy en cuenta a este última. Y aunque esta no será ni la primer ni última desaparición, el misterio de qué pasó con la embarcación Yamá, en lago Baikal, es interesante. Siendo un fenómeno sin explicación, en un día tranquilo en el lago Baikal. Avistamientos ovnis. A lo largo de los años, en el lago Baikal, se han dado varios avistamientos de ovnis, tanto dentro como fuera del lago. Ahora, veremos cada avistamiento registrado de algún ovni en el lago. Suceso del año 1958. En el año 1958, un avión soviético Tu-154, se estrelló en el lago Baikal de forma inesperada, y aunque los medios soviéticos no tocaron el tema, los locales cercanos, afirman que había un ovni detrás de la nave, considerándose como la causa del accidente por un tiempo. Incluso, después de una filtración de datos secretos sobre el servicio soviético, se descubrió que se rechazó una investigación sobre el tema sobre la aeronave caída, la cual nunca fue encontrada. En el año 1977, científicos se sumergieron en el lago para hacer unos estudios, a esta investigación se le conoce como PAISIS, en donde se encontraban haciendo mediciones y grabaciones a más de 1200 metros de profundidad, cuando de repente, sus luces comenzaron a apagarse. Se pensó en ese momento, que era un daño en los sistemas, cuando de repente, una luz brillante enfocó al sumergible, haciendo que las cámaras no pudieran captar de dónde venía la luz por ser demasiado brillante. Unos segundos después, la luz desapareció, haciendo que nadie de los científicos pudiera explicar este extraño suceso. Siendo hasta el día de hoy, un suceso sin explicación. Avistamientos del año 1982.
Durante el año de 1982, un grupo de buceadores soviéticos fueron testigos de criaturas humanoides submarinas, los cuales estaban vestidos con trajes, los cuales eran de color plateado. Tanto los buceadores como los humanoides se encontraban a 50 metros de profundidad. De acuerdo a la información, los buceadores soviéticos fueron atacados por estas criaturas, en los cuales fallecieron 3 personas, y 4 terminaron gravemente heridos, después de intentar seguir a los extraños seres. Aunque, las autoridades rusas desmienten todo esto, diciendo que dicha información jamás estuvo en su poder. El misterio de los círculos de hielo. En abril del año 2009, la NASA tomó fotos sobre el lago Baikal, en donde se pueden observar 2 círculos, de alrededor de 4.5 kilómetros de diámetro. Se cree que estos círculos fueron provocados por ovnis o por investigaciones marinas secretas por parte de Rusia. Nada más alejado de la realidad. La razón por la cual se hicieron estos enormes círculos, fue por el metano subterráneo que el lago Baikal posee, cosa que se conecta con el siguiente y última parte sobre este punto. Aunque también, no es algo que podamos confirmar del todo, porque este extraño fenómeno no ha vuelto a pasar, desde aquella vez en el año 2009. Anillos de fuego en el lago Baikal. Durante el año 2017, se hizo bastante popular un vídeo en donde un pescador clava un carbón en una parte del lago congelado, y de este empieza a salir fuego. Y como he dicho ya en el anterior punto, esto se debe al metano subterráneo que tiene el lago, aunque en algunas partes hay más gas que en otras, los pescadores ya las tienen bien ubicadas para evitar algún accidente. Y como dato curioso, en el año 2015, un asteroide de apenas unos 10 centímetros, se estrelló a menos de un kilómetro de las costas del lago Baikal. Nijenje. Poningenje es un cementerio de caballos de carrusel ubicado al borde de la carretera Lincoln, en Massachusetts, y su creación junto a su propósito son todo un misterio. Aunque en el año 2015, Jimmy Pinkeon y Elizabeth Graeber, dueños del terreno donde se encuentran los caballos, le mencionaron a Boston Globe, mencionaron que el primer caballo fue un accesorio de exhibición en Headless Horseman, que habían montado para un Halloween. Dejándolo por si algún niño quería jugar con él. Desde el momento en el que lo dejaron al juguete de caballo, muchos más comenzaron a llegar de la nada, llenando el terreno de docenas de estos mismos. Como datos curiosos, cuando inició la pandemia, un desconocido se inspiró y le colocó cubrebocas a todos los caballos. También algo similar pasó en el año 2020 con las elecciones, en donde se les habían puesto carteles con juegos de palabras que tenían que ver con los caballos. Y por último, también una pareja se casó en este lugar en marzo del 2020. El Hospital Psiquiátrico de Parma. En el año de 1873, el Hospital Psiquiátrico de Parma abriría sus puertas, esto por una epidemia que estalló en la ciudad, llegando a tener en sus instalaciones a más de 1.200 pacientes. Durante el más de un siglo que estuvo activo este hospital, se hicieron tratos psicológicos no muy buenos a los pacientes, viviendo en circunstancias inhumanas. Esto era porque en el personal del psiquiátrico, se trabajaba más con enfermeras que eran fuertes, sin importar mucho que no estuvieran capacitadas para este tipo de trabajo. Incluso, se dice que algunos pacientes, no tenían las condiciones para estar dentro de un hospital psiquiátrico, ya que algunos de estos eran gente alcohólica, prostitutas, o vagabundos. El 8 de marzo de 1965, el señor conocido como Mario Tomasini, llegó al psiquiátrico con el fin de hacer grandes cambios, esto junto al gobierno provincial. Aunque esto no gustó del todo, siendo que muchas personas del psiquiátrico, consideraban mejor los métodos de la psiquiatría tradicional. También durante finales de 1968, se formó la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Mentales, causa la cual empezó con un acalorado debate sobre las cuestionables técnicas utilizadas por la medicina psiquiátrica durante esos años, hasta tomar todo el psiquiátrico a inicios del año 1969, en los cuales, participaron estudiantes, administradores, enfermeras, y familiares de los pacientes, lograron tomar el hospital psiquiátrico durante alrededor de 35 días, días los cuales, muchos declararon, que fueron los más tranquilos, en los que no se había golpeado o matado a alguien. Lastimosamente después de este lapso de tiempo, el hospital fue invadido por una banda de neofascistas, los cuales entraron al hospital con armas, y bombas de gasolina, los cuales terminarían con la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Mentales.
Aunque la lucha de estas personas no fue en vano, ya que el señor Tomasini dio a conocer a toda Italia las horribles condiciones que tenían los pacientes, detonando en la designación de Franco Basaglia como director del hospital, dando lugar a una reorganización gradual de los principios de la psiquiatría comunitaria, que estaba igual, por así decirlo, desde los años 40. Esto hasta los años 90, en donde se produjo el cierre definitivo del hospital, dejando atrás una historia que quedó marcada en la rama de la psicología, hasta el día de hoy. Isla Decepción. Isla Decepción es una isla volcánica solitaria la cual se encuentra entre el archipiélago de Shetland del Sur y la península de la Antártida. Siendo uno de los tres volcanes de la región antártica, en las cuales se han observado erupciones, ocurriendo entre 1967 y 1970, y también algunos episodios entre los años 1992, 1999, 2014 y 2015. Siendo también un destino turístico de los más importantes de la Antártida, recibiendo más de 15.000 visitas por año, esto por las grandes colonias de pingüinos que habitan la isla. El primer avistamiento de la isla Decepción fue en 1820, y fue visitada en noviembre del mismo año, por William Smith y Edward Bransfield. Convirtiéndose también en el epicentro de la caza de focas, comenzando actividades en 1820, y dejando la isla abandonada en 1825. También, en el año 1942, el barco cazador de elefantes marinos, Ogio, reportó el primer registro de actividad volcánica. También durante los años de 1904, se empezaron a cazar ballenas cerca de estas zonas, terminando su actividad en 1931, debido a las nuevas técnicas de caza, y que el precio del aceite de ballena había bajado considerablemente su precio. También hubo durante muchos años disputas territoriales por la isla, siendo primero de Argentina, luego siendo tomada por los británicos nuevamente, para un tiempo después ser recuperada por Argentina. También como dato curioso, en el Monte Flora, fue el primer lugar en algún sitio de la Antártida en la cual se descubrieron plantas fosilizadas. Mercado de los fetiches Akodesawa. Ubicado en la capital de Togo en África, el mercado de Akodesawa es el mercado dedicado al vudú más grande del mundo, en el que podrás encontrar todo tipo de artículos relacionados al vudú, también siendo considerado como la farmacia más surrealista y tétrica del mundo, y conocido por el nombre del mercado de los hechiceros. Como advertencia, te recomiendo no ver muchos vídeos e imágenes sobre este lugar, y más si eres muy amante de los animales, ya que aquí podrás encontrar partes de animales de todas las especies y tamaños, incluso haciendo rituales que tengan que ver con algún sacrificio. Sin duda, un lugar curiosamente tétrico, si me lo preguntan. Mansión Winchester. La mansión Winchester, en San José, California, es una mansión enorme a nombre de la mujer Sarah Winchester, la cual durante su juventud fue heredera de una gran fortuna después de la muerte de su esposo, William Wirt Winchester, de un alrededor de 20 millones de dólares. Incluso con el 51% de participación en su compañía, convirtiéndola en una de las mujeres más ricas del mundo durante aquellos años. Inicialmente, la mansión Winchester era una pequeña construcción con alrededor de 8 habitaciones, que fue creciendo hasta ser un lugar con 7 pisos, con salas y pasillos que parecían más un laberinto, por una razón que diré más adelante. Como dato curioso, durante el terremoto que hubo en San Francisco en el año 1906, 3 pisos colapsaron, haciendo que los arquitectos tuvieron que hacer remodelaciones, agregando un cuarto piso. La casa abarca un terreno de alrededor de 162 acres, y consta de 160 cuartos, 40 habitaciones, 6 cocinas, 52 tragaluces, 47 hogares, 17 chimeneas, más de 10.000 paneles de cristal, 2 sótanos, 3 ascensores. 2 salones de baile, estando uno incompleto. También contaba con nada más una ducha y 2 espejos en toda la casa, esto por la artritis que tenía la señora Winchester.
Según diversas fuentes, la señora Winchester visitó a una médium, quien le dijo que ella estaba maldita, por todas las almas que la creación de su esposo, el rifle de repetición Winchester, había arrebatado, también diciéndole que para que las almas la dejaran tranquila, ella tendría que construir una casa la cual su construcción jamás se detendría, esto con tal de que los espíritus tuvieran un lugar donde vivir, creando pasadizos secretos y pasillos sin salida para que los espíritus se confundieran y la dejaran tranquila. Aunque, se dicen dos cosas, la primera que la casa nunca dejó de tener remodelaciones hasta el día de la muerte de Sara, y la otra que dice que en algún punto se le dejaron de hacer, esto por el terremoto de 1906. Después de la muerte de Sara, la casa pasó por diferentes dueños, hasta que en el año 1923, la casa fue abierta al público, siendo una atracción turística, solo que se recomienda que no te separes del grupo, ya que no garantizan que te puedan encontrar otra vez, incluyendo que la casa actualmente tiene pequeños mapas por si te llegas a perder. Como datos curiosos, la casa ha sido protagonista para diversos proyectos de filmación, como en el año 2015, donde en el programa uruguayo, Voces Anónimas, el cual emitido un episodio dedicado a la mansión Winchester, siendo de la quinta temporada. Y el otro, siendo una película que se estrenó en 2018, la cual narra la historia de la mansión. También como último dato curioso, recuerdo que alguna vez escuché que se tenía la leyenda de que el fantasma de Sarah Winchester se aparecía en una de las habitaciones, para ser específico, una donde están los espejos, solo que no encontré algo respecto a esto último. Altamar. Abierta para todos los países si es con fines pacíficos o de navegación, vuelo, cables y tuberías submarinas, para construir islas artificiales, pesca, e investigación científica. Se tiene sumamente prohibido que algún estado tome a alta mar bajo su soberanía, llegando a la conclusión, que es patrimonio de la humanidad. También, se tiene estrictamente prohibido entrar a alta mar, sin que el navío tenga alguna nacionalidad, o que se retire o cambie la bandera durante el viaje, y cualquier navío que haga esto será sancionado, considerándose un navío sin nacionalidad. También, alta mar es conocido por sus grandes tormentas y olas, y sobre las historias de los marineros sobre cosas paranormales, como ver objetos voladores no identificados, sonidos extraños durante las noches, y ver cosas extrañas en el agua. Hoeryeong, Campo 22. Ubicado en Corea del Norte, cerca de la frontera entre China y Rusia, siendo su nombre original Kwangli-si, colonia de trabajo penal en español. Es una prisión de máxima seguridad, alejada de toda la civilización, en donde los prisioneros serán encerrados de por vida junto a todas sus familias, incluso, el gobierno de Corea del Norte niega su existencia. Fue fundado en el año 1965, incrementando su cantidad de prisioneros en el año 1990, siendo alrededor de 50.000 prisioneros, siendo en su mayoría, prisioneros de Corea del Sur, cristianos, norcoreanos regresados de Japón, y miembros purgados del alto rango del partido. La prisión se encuentra custodiada por una cerca eléctrica de 3.300 voltios, con una cerca exterior con alambre de púas, las cuales contienen en ambas cercas, trampas y clavos. Con 1.000 guardias de seguridad, los cuales están armados con rifles automáticos, granadas, junto a perros altamente entrenados, y con 600 a 400 agentes administrativos. El campo 22 se separa por diferentes secciones, la primera sección, conocido como Hangyongri, es una sala administrativa donde se hace ropa, comida, centro de retención, residencia de guardias, y residencia de las familias prisioneras. La segunda sección, conocida como Chungbongri, el cual es una sección dedicada a la minería, depósito de carga, estación de ferrocarril, residencia de guardias y de prisioneros individuales. Y la tercera sección, conocida como Naksaenri, Sawulri, Kulsanri y Namsobri, es una sección agrícola con residencia de familias prisioneras. Aunque también se cuenta que hay una sección exclusiva de ejecuciones, la cual se encuentra en algún borde del campo 22. Las condiciones del campo 22 son extremadamente peligrosas, diciendo en palabras de un ex guardia, que los prisioneros eran como esqueletos andantes, de baja estatura envueltos en mantas. Incluso contó que alrededor del 30% de los presos cuenta con cicatrices, narices rotas, partes de las orejas arrancadas, esto por las palizas proporcionadas por los guardias, y demás malos tratos. Incluso los prisioneros que tengan alguna extremidad amputada, tendrán que seguir trabajando.
También a los prisioneros se les da 180 gramos de maíz por comida, siendo dos veces las cuales se les da esto, con un poco de vegetales y nada de carne, siendo lo único de carne que se puede consumir en este lugar, es carne de ratas, serpientes o ranas que se logran encontrar, con un estimado de 1500 a 2000 muertes por año, esto por desnutrición. En este lugar, por si no fuera ya lo bastante aterrador, también se tortura hasta la muerte a los prisioneros, si es que estos han roto alguna regla, o si los guardias lo desean, solo por su propia satisfacción, pasando el límite de lo inhumano. También se cuenta por diversos ex guardias, la experimentación con humanos, en una caja de vidrio de 3.5 metros de ancho, 3 metros de largo, y 2.2 de alto. En los cuales médicos novatos practicaban con los prisioneros, dejándolos sin movilidad alguna o muriendo en el proceso. También se dice que el campo 22 fue cerrado entre marzo y junio del 2012, siendo los prisioneros restantes removidos a otras prisiones, esto por un supuesto ataque, que dejó a la mayoría de presos sin vida. Hospital Psiquiátrico Aradale. Aradale fue un hospital psiquiátrico ubicado en Australia, conocido como Ararat Lunatic Asylum, el cual también tenía dos asilos hermanos en Kew y Betchworth. Comenzando su construcción en 1864, y cerrando sus puertas en 1998, y reabriendo sus puertas en el año 2001 como un campus politécnico. La Casa del Terror Loftus Hall. Ganándose el título de la casa más embrujada de su respectivo país, por los diversos mitos que hay dentro de la mansión, junto a las diversas apariciones de fantasmas durante los últimos años. La mansión de 2.520 metros cuadrados, 22 habitaciones, y con 14 baños, fue abierta al público en el año 2012, hasta el año 2020, en el cerro. La historia de la casa va desde los años 1170, pasando por diversas familias y remodelaciones. En el año 1775, un extraño marinero se acercó a la mansión, buscando refugio, la familia sin ningún problema, le abrieron las puertas, y lo dejaron pasar. Hasta que una noche, en la cual la familia y el marinero estaban jugando a los naipes, a Anne, la hija de Tottenham, se le cayó uno debajo de la mesa, cuando se agachó para tomar su naipe, notó que las piernas del marinero, realmente eran pezuñas, el hombre al darse cuenta que lo había descubierto, escapó por el techo, envuelto en una bola de fuego, y dejando un horrible olor a azufre en el lugar, dando origen a la leyenda, de que en ese lugar estuvo el diablo. Anne, después de esto, entraría en un estado de shock, del cual nunca se recuperaría. La familia, sin saber qué hacer, encerrarían a la joven en el salón de tapices, quedándose en ese lugar hasta el día de su muerte. Desde la muerte de la joven Anne, hasta la actualidad, se han informado varios avistamientos de su supuesto espíritu dentro de la mansión, registros que van desde su propia familia, hasta la actualidad. Incluso, la propia familia de Anne, exorcizó la casa, con tal de limpiarla, cosa que al parecer no funcionó. Incluso en el año 2014, un joven aseguró haber tomado una fotografía donde sale el fantasma de Anne en una de las ventanas. Siendo un caso, tristemente interesante. Isla Poveglia. La isla Poveglia, es una pequeña isla ubicada en una laguna en Venecia, que al igual está cerca del Lido, la cual es dividida en un canal de dos partes. Siendo una estación de cuarentena marítima durante el siglo XIX, y hasta el segundo período de la posguerra, cediendo la isla a nombre del Estado en 1968. También desde el año 2003, se ha gestionado al Estado para que la isla pase a ser de dominio público, sin éxito alguno. Asilo Hillard. Abriendo sus puertas en el año 1869, en Estados Unidos. Muchas personas las cuales eran inscritas en este lugar, realmente pocas llegaban a volver a salir, siendo incluso después de la muerte, eran enterrados sin un nombre al otro lado de la calle, como si de extraños se tratase, cerrando sus puertas en el año 1995. La propiedad se expandía por 475 acres, con múltiples salas y edificios, siendo actualmente utilizado, parte del edificio para una cárcel cerrada al público. Curiosamente, cuando alguien era inscrito en el asilo, entraba con una maleta con sus pertenencias, maleta la cual los familiares de la persona fallecida, tenían que recoger. Si esta maleta no era recibida, era almacenada en el ático del difunto, ya que los empleados del personal, sentían que no podían deshacerse de ellas como si nada.
Igualmente, cuando el asilo cerró, la señorita Beverly Courtourig, la cual ayudó a limpiar el edificio cuando este cerró, descubrió más de 400 maletas, las cuales abrieron y catalogaron con cuidado, siendo actualmente parte de una colección de un museo de Nueva York. Casa Boleskine. La Casa Boleskine es conocida por diferentes cosas, estando cerca del lado norte del lago Ness, en Escocia. La casa es algo conocida porque en ella han vivido dos famosos, como el oculista Aleister Crowley, y el guitarrista Led Zeppelin. También que durante 2015 y 2019, hubo una serie de incendios los cuales debilitaron bastante a la casa, teniendo que estar en remodelación constante desde ese entonces. También siendo conocida por lo que hacía el señor Crowley, siendo cosas referentes a la magia negra durante muchos años. También en una parte del pasado, una pareja compró la propiedad. La esposa, al ser desgraciadamente ciega, su marido la dejó sola muy cobardemente, dejándola deambular sola por la casa. Esto afectaría al siguiente propietario de la casa, siendo Jimmy Page, el cual después de varias semanas de estar viviendo en la casa, empezó a vivir sucesos extraños, los cuales no eran de mucha importancia, hasta una noche, en donde se escuchó un sonido similar a un animal salvaje fuera de la casa, golpeando incluso las puertas. Esto incluso se corrobora por la experiencia cercana de una amiga de Jimmy, en donde dice que fue atacada por un demonio. Durante los años 90, la casa fue puesta en venta, por $250,000, también en el año 2015, siendo los nuevos propietarios los cuales convirtieron la residencia en una privada, utilizándola como casa de vacaciones. También en el año 2015, la casa sufrió un incendio, el cual terminó con el 60% de la propiedad, no lográndose salvar, hasta 2019, en donde Boleskine House Foundation dijo que restaurarán la casa y sus jardines a como eran originalmente, para posteriormente ser abierto al público. Hospital Psiquiátrico de Gongjiang. El Hospital Psiquiátrico de Gongjiang es conocido por sus cuentos y leyendas aterradoras, las cuales son escuchadas tanto en Corea como en el resto del mundo, esto por lo extraño del lugar, ver los materiales oxidados y restos en mal estado de todo el hospital, sea tanto interior como exteriormente. Incluso está cerrado para visitas públicas o turísticas, aunque, evidentemente, esto genera un nuevo reto y más adrenalina para los exploradores que son acérrimos aún no por respuesta. Incluso como dato curioso, se le hizo una película documental a este lugar en el año 2018. Túnel de los Gritos. El Túnel de los Gritos, ubicado en el noroeste de Canadá, ubicándose para ser más exactos, en Warner Road. Originalmente, este túnel fue construido para cosas referentes a los drenajes, para que el agua utilizada fuera llevada a tierras de cultivos, incluso, llevando ganado por el mismo túnel, de forma segura. Fue construido a inicios de 1900, y las leyendas locales, cuentan que el túnel está embrujado por el fantasma de una joven chica, quien después de haber escapado de un incendio de una granja cercana al túnel, murió calcinada debido a que su ropa estaba envuelta en fuego, muriendo dentro del túnel. Otra versión nos cuenta, que la chica fue encendida en llamas hasta la muerte por su padre, después de que su hija perdiera la custodia de sus hijos. Otra versión nos cuenta que la chica fue violada dentro del túnel, para posteriormente ser prendida en fuego para no dejar rastros del atroz crimen. Lo más curioso, es que todas las leyendas llegan a un mismo punto, y es que si se enciende un cerillo dentro del túnel, este producirá un sonido similar a gritos agonizantes, de ahí el curioso nombre del túnel. También como dato curioso, el túnel fue utilizado para rodar una película en el año 1983, de nombre Limestone Burning, utilizando como base la leyenda del túnel. El agujero de Mel. El agujero de Mel, es una leyenda urbana de un presunto pozo del cual no tiene fondo, siendo las primeras declaraciones sobre el pozo, en el programa de radio Costa a Costa AM, por el mismísimo Mel Weathers. Aunque se cree que simplemente todo fue inventado, ya que después del programa de radio, se hizo una investigación, en donde se descubrió que no existía alguna persona registrada en el lugar de los acontecimientos de la historia. La historia es bastante interesante, y sin duda te la recomiendo.
túnel de Akedori. Ubicado en la ciudad de Matsumoto, el túnel Akedori fue utilizado desde los años 1862 a 1912, siendo uno de los túneles más antiguos en Japón. Lastimosamente, en este túnel, fueron encontrados los cuerpos de una madre y su hijo mutilados, también fueron encontrados los cuerpos de una joven pareja los cuales se suicidaron prendiéndose en fuego. También durante los años 90, el automóvil de una mujer fue encontrado incendiado a las afueras del túnel. Cabe resaltar que la mujer dueña del auto sigue desaparecida a día de hoy. También, al túnel se ha hecho algo famoso por las supuestas apariciones de los fantasmas de la joven pareja que se quitó la vida. Y de igual forma, por desgracia, el lugar también es popular para irse a suicidar. La mansión Reinam-Hall. La mansión Reinam-Hall es conocida por ser el lugar de las apariciones del fantasma de Dorothy Townsend, también conocida como la Dama de Marrón. Sus supuestos avistamientos van desde el año 1836, 1891 y 1926, siendo en el año 1936, en donde la Dama de Marrón sería captada en cámara, siendo con la fotografía que están viendo en este momento. La ciudad de Pompeya. La ciudad de Pompeya, ubicada a las orillas del Golfo de Nápoles, fue destruida durante la erupción del Vesubio del año 79, y sus orígenes no se conocen del todo bien. Al estar en una área la cual era una de gran actividad volcánica y sísmica, Pompeya sufrió toda su historia. Debido a esto, el 24 de agosto del año 79, la ciudad quedó enterrada bajo toneladas de sedimentos volcánicos, haciendo que varios de muchos de los habitantes quedaran en posiciones que representan los últimos momentos de sus vidas, incluso, unos momentos muy randoms para ser los últimos. Herculano. Herculano, fue una antigua ciudad romana ubicada al sur de Italia, siendo vecina de la ciudad de Pompeya, la cual fue declarada como Patrimonio de la Humanidad en el año 1997, junto a demás restos arqueológicos encontrados por esas zonas. Las catacumbas de París. Las catacumbas de París, también conocida por el nombre de la Necrópolis de París, es uno de los cementerios más grandes y famosos, tanto de París como del mundo. Consistiendo en una red de túneles bajo la mágica ciudad del amor, en la cual hay más de 6 millones de esqueletos humanos. Las catacumbas se pueden visitar, ya que son un destino turístico guiado, por obvias razones hay caminos los cuales están bloqueados, ya que si te llegarás a perder en este lugar, sería bastante difícil que te lleguen a encontrar nuevamente. Utilizándose como almacén de huesos desde el año 1786, esto debido al exceso de restos humanos los cuales llenaban los pequeños cementerios en la ciudad después de ya mil años, agregando también que las personas estaban sufriendo distintas enfermedades por los mismos cadáveres. Como dato curioso, también hace algunos años, se subió un video en donde se puede ver a un hombre corriendo, e intentando escapar de algo dentro de las catacumbas, siendo la grabación encontrada, pero el dueño de esta misma, jamás se le volvió a encontrar. El cementerio de Noria. El cementerio de Noria, es un cementerio el cual está en un desierto de Chile algo lejos de la civilización, ubicado en un pequeño pueblo minero fantasma. A fines de los años 1800, la Noria era una ciudad minera en su mayor punto, pero después de varias crisis económicas, las minas tuvieron que cerrar y la ciudad fue abandonada de a poco hasta quedarse totalmente abandonada. Durante y después del declive económico, la Noria y sus condiciones de trabajo eran sumamente horribles, muriendo adultos y niños por el exceso de trabajo, considerado como uno de los lugares más aterradores y surrealistas de todo Chile. Incluso se dice entre los pueblos cercanos que al caer el sol, las cosas en ese lugar se vuelven totalmente diferentes, incluso de día, se niegan a pasar cerca del lugar, incluso advirtiéndoles a los mismos turistas. Cuando cae la noche, se dice entre los habitantes de los pueblos cercanos que se han escuchado gritos, sonidos extraños como pasos y sombras caminando en dirección hacia ellos, incluso, se ha reportado avistamientos de niños arrastrándose por las escuelas abandonadas de esta zona. Sin duda, un lugar en donde sería perfecto pasar la noche si eres un fan extremo de lo paranormal. La mansión Sumeruinda.
La mansión Summerwind, conocida antiguamente como Mansión Lamont, fue construida a principios del siglo XX, y siendo destruida en 1988, debido a la caída de un rayo en junio del mismo año anteriormente mencionado, teniendo la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de Wisconsin. Durante algunos años, en la mansión se dieron diferentes apariciones, siendo la primera en 1930, en donde el dueño de la mansión por esos años, Robert P. Lamont, y a su esposa, se les apareció algo raro en la cocina, dejando la mansión esa misma noche después de la aparición. Cabe resaltar que Robert no le creía a sus sirvientas cuando ellas se quejaban de esto, teniéndolo que experimentar por él mismo para poder creerlo. Los segundos propietarios de la casa durante los años 1940 a 1960, fue comprada por la familia Keffer, quienes si bien tenían la casa, nunca vivieron en ella de forma definitiva, no sabiéndose realmente el motivo de esto. Después de la muerte del señor Keffer, la viuda señora Keffer, vendió las tierras por partes, pero siendo devueltas todas las veces posibles un tiempo después. Después de que los compradores sufrieran problemas económicos los cuales les hicieron imposible pagar el resto de su parte, no se registraría algún suceso paranormal. En el año 1969, la familia Inshaw se mudó a la mansión, reportando al poco tiempo de su estadía, sucesos paranormales, los cuales se resumen en problemas eléctricos, avistamientos de sombras extrañas, sonidos desconocidos, y haber visto el fantasma de una mujer la cual no conocían en la área del comedor. Durante los siguientes eventos, hubo diferentes víctimas de estos sucesos extraños, que van desde cambios de personalidad, desapariciones inesperadas, y un intento de suicidio. Chengdu. Chengdu, ubicado al sur del gigante asiático, es una ciudad fantasma, que durante algunos siglos, fue considerada como una puerta al infierno. Según esto, porque las tradiciones indicaban que las almas buenas se dirigían al cielo, mientras que las almas malas se iban directo al infierno. Estas tradiciones inician en el año 206 a.C. y 220 d.C. Según la información, los hombres de nombre Wang Fangping y Yin Changshen hicieron este lugar, creyéndose que incluso alcanzaron la inmortalidad mediante la práctica del taoísmo. Este lugar se volvió famoso igualmente por todo lo anterior y demás prácticas que hacían, en donde incluso los familiares llevaban el cadáver de su difunto familiar para lograr ver su camino, incluso teniendo que pasar tres pruebas para saber si podían alcanzar el camino al cielo. En caso de que no se llegaran a pasar estas pruebas, los cuerpos serían sepultados en la montaña. Los mitos y leyendas sobre este lugar pasaron de generación en generación, siendo también parte de obras emblemáticas en la cultura china. Después de un par de años, la tradición se fue perdiendo, y por si no fuera poco, en el año 1994, Chengdu quedó sumergida bajo el agua, debido a la construcción de la presa de Tres Gargantas, enterrando gran parte del santuario. Sin embargo, una montaña logró mantenerse de pie, siendo lo único que queda de Chengdu actualmente. Siendo la última ciudad que alguna vez conectó con el infierno. Casa Chanoi número 81. La casa Chanoi número 81, a veces llamada por el nombre de la iglesia Chanoi, es una casa ubicada en un barrio de China, siendo una estructura de ladrillo de estilo arquitectónico de barroco francés, la cual fue construida a principios del siglo XX, siendo designado como un edificio histórico. Esta casa es mejor conocida por las creencias generalizadas de que está embrujada. De todas las historias, se mencionan algunas de una mujer que se quitó la vida, y algunas desapariciones misteriosas, convirtiéndose también en un sitio popular para hacer exploración urbana, siendo que el sitio se hizo más popular entre los jóvenes, esto porque se grabó una película en 2014, de nombre, La Casa que Nunca Muere. En la actualidad, se tienen diversos debates sobre quién construyó la casa, ya que los registros históricos se encuentran incompletos. El Hospital Wilhelmshilltaten. El Hospital Wilhelmshilltaten, fundado en 1898, y siendo cerrado cuando cayó el muro de Berlín. También el lugar es conocido porque en 1916, se le trató una herida a Adolf de la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso curando a soldados soviéticos al casi finalizar la Segunda Guerra Mundial. Originalmente el hospital fue construido como un sanatorio para enfermos con tuberculosis, una enfermedad que por ese entonces era algo mortal.
En la actualidad, la mayoría del hospital está en ruinas y abandonado, a excepción de una parte, que funciona para la rehabilitación neurológica, y siendo ocasionalmente usado para tours turísticos. Puente Overton. El puente Overton, ubicado en Escocia, es un puente que lleva directo a la casa Overton, la cual está cerca de Dumbarton, siendo completado en 1895. Desde el año 2005, el puente Overton ha sido ojo de los medios de comunicación, debido a los extraños sucesos sin alguna explicación aparente, intentándole dar alguna explicación a estos fenómenos. Los informes indican, como ya sabrán muchos, se han dado testimonios de que los perros al cruzar por este puente, tienen el impulso de saltar de este mismo hacia su muerte, y en caso de no morir al primer intento, lo seguirán haciendo hasta que mueran. Apodándolo, como el puente de los perros suicidas. El puente, aparte de esto, ha sido testigo de un intento de asesinato y el intento de suicidio de una persona. También se han hecho varios reportes de avistamientos de fantasmas. También se le intenta dar una explicación al por qué los perros saltan, teorías e hipótesis en donde se nos intenta explicar, desde algo paranormal, hasta que los perros se desorientan por la altura, o se lanzan sin pensar al escuchar a los animales que están bajo el puente. Siendo que hasta el día de hoy, después de tantas teorías y supuestas explicaciones, aún no hay una respuesta certera, del porqué de este extraño comportamiento. Chernóbil. Madrugada del 26 de abril de 1986, hubo una explosión en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, la cual se salió de control, considerado como el peor accidente nuclear de la historia junto al de Fukushima. Este accidente, aparte de provocar la muerte de miles de personas, provocó que todo lo que viniera después con la radiación, fuera con mutaciones tanto en el ambiente como en los seres vivos que habitan cerca de las zonas, agregando también que se agregan ciertas leyendas sobre fantasmas, mutantes o inclusive, seres que de forma indirecta, provocaron este incidente. También se cree que Chernóbil no será habitable hasta dentro de más de 300.000 años. Incluso, se dice que este incidente aún en la actualidad, puede ocasionar problemas, esto debido a un objeto conocido como la pata de elefante, la cual es uno de los objetos más peligrosos del planeta, pudiendo contaminar la agua que se encuentra bajo tierra, contaminando las áreas cercanas, provocando un problema que podría ser imparable, si se le da la oportunidad. Escaleras de los bosques. Las escaleras de los bosques son estructuras en forma de escalera, las cuales no llevan a ninguna parte y se encuentran en medio de la nada. La popularidad de estos testimonios se da en el año 2019 en Reddit, en donde un chico compartió una historia acerca de estas escaleras, en donde más personas afirmaron haber visto al menos una en un bosque. Las características de estas escaleras varían según los testimonios, unos afirmando que parecen salir del suelo, y otros que parecen estar arrancadas de algún edificio o alguna casa. Destacando, la historia de un usuario de nombre, Searchandre Squewards, el cual afirma ser parte de un equipo de búsqueda y rescate de personas que se pierden en los bosques, el cual nos cuenta, que él ya se ha encontrado estructuras iguales en muchas de sus misiones, desde el año 2015. Se dicen varias leyendas acerca de lo que podría pasarte si bajas o subes alguna de estas escaleras, pero lo recomendable es mejor ignorarlas y pasar de ellas. Penal García Moreno. El penal de García Moreno fue una prisión ubicada en Ecuador, que actualmente es un museo, abriendo sus puertas en junio del año 1875, y cerrando sus puertas el 30 de abril del 2014, para posteriormente ser abierta como un museo el 19 de diciembre del 2014. Durante los años 20, la sobrepoblación de la prisión era algo extrema, teniendo algunas veces hasta 15 prisioneros por cada celda. La cárcel se dividía por 5 pabellones, siendo el pabellón A, de máxima seguridad, en donde estaban políticos asociados con el narcotráfico, además de tener una biblioteca, un gimnasio, y con otros beneficios.
El pabellón B era considerado como los más peligrosos dentro de la prisión, en el cual se podían encontrar asesinos, violadores, internos excesivamente violentos, siendo que incluso cuando este pabellón tenía 114 celdas, estaban sobrepoblados, con un promedio de 15 personas por celda. El pabellón C, considerado el menos violento, estaba conformado por personas como extranjeros, personas las cuales habían sido mulas del narcotráfico, y criminales que habían cometido delitos menores, teniendo 3 personas por celda aproximadamente. El pabellón D era donde estaban los presos con estudios superiores entre comillas, y personas con la primaria incompleta. Siendo conocido este pabellón por el nombre de heterogéneo. Y por último, el pabellón E, era donde estaban los prisioneros drogadictos o con problemas económicos, siendo conocido por el nombre de aislado. Montes Urales. Los Montes Urales, son una larga y baja cordillera montañosa, la cual se considera la frontera natural entre Europa y Asia. En el año 1959, cerca de la ubicación de Urales, sucedió un accidente, el cual se le conoce como el accidente del paso Dyatlov, en el cual, 9 alpinistas, murieron en extrañas circunstancias, las cuales a día de hoy se desconocen. También durante los siglos XV, XVI y XVII, los rusos llamaban a este lugar de diferentes formas, como derivaciones de la palabra roca en ruso, hasta el siglo XVIII, en donde se le conocía como Boca Loprovenga, siendo utilizado para toda la cordillera. También a principios del siglo XVIII, se creó una leyenda en estos sitios, sobre un héroe llamado Ural, el cual sacrificó su vida para proteger a su pueblo. Los habitantes del pueblo, apilaron rocas sobre la tumba de su protector, las cuales posteriormente, se transformaron en el Monte Urales. La Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo, ubicada en Mazatlán, es un lugar turístico bastante famoso, el cual está rodeado de mitos y leyendas urbanas, en donde se nos dicen que el sitio era usado para rituales satánicos, y otros donde pasaba un tren, también diciendo que la cueva era utilizada por piratas para guardar sus tesoros. Pero la leyenda más popular acerca de la Cueva del Diablo fue durante un carnaval en donde 2 jóvenes chicas fueron atraídas a la cueva por un hombre ricachón, el cual atrajo a las chicas dentro de la cueva para no volver a salir jamás, ya que el hombre ricachón era el mismísimo Lucifer. También la cueva es conocida por las personas de Mazatlán, porque de la cueva emerge una luz roja. Obviamente estas historias han ido de generación en generación, tal vez provocando por así decirlo, un efecto de teléfono descompuesto, haciendo que la versión original de las historias se le vayan haciendo modificaciones. También, el lugar era utilizado como un depósito de dinamita, haciendo que el olor a azufre provocado por las olas cercanas al lugar por aquellos años, hizo que el lugar desprendiera un olor sumamente fuerte a azufre, haciendo que el mito de que el diablo viviera en este lugar creciera aún más. Aunque la cueva ha sido cerrada por una reja de color rojo, que dice la cueva del diablo arriba, esto no ha detenido a las personas para conocer este lugar, debido a la curiosidad y misterio que genera este sitio. Isla Mermeja. La Isla Mermeja fue una supuesta isla documentada en diferentes mapas y documentos históricos, la cual la ubicaban a 100 kilómetros de la península noroeste de Yucatán. Sin embargo, ciertas investigaciones dadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, afirman que la supuesta Isla Mermeja jamás existió, tratándose de un error cartográfico que se mantuvo durante bastantes siglos. De haber existido esta isla, al parecer a México se le hubiera dado más territorio marítimo, esto durante los pactos fronterizos entre México y Estados Unidos. Aunque según varios datos históricos, se tiene registros de la isla desde el siglo XVI, esto por cartógrafos de diferentes países, los cuales contienen registrada a la isla. Incluso, se han hecho diversos documentales, en los cuales se ha hecho la búsqueda de la isla por cielo y océano, aportando teorías como que esta se hundió en el océano, al igual que pudo haber sido hundida por un maremoto, debido a su ubicación en un arrecife coralino. Aunque también como una teoría, aunque parece ser la más lógica posible, se trata de que la isla siempre fue una isla fantasma, debido a errores de los cartógrafos, en donde se asume que varias islas son puestas hasta que se confirma su existencia, aclarando el hecho de que varias islas pudieron haber existido como bancos de arena los cuales aparecieron y desaparecieron natural y silenciosamente.
Hospital Estatal de Topeka. El Hospital Estatal de Topeka, ubicado en Kansas, fue una institución pública para el tratamiento de enfermos mentales, abriendo sus puertas en 1879. Durante muchos años, tuvo una reputación envidiable, ya que estuvo abierto durante 118 años. Durante el año 1919, la única forma de que pudiera ser inscrito en el hospital, era con una orden judicial, molestando a algunas personas, mencionando que los pacientes, ahora serían clasificados como locos criminales. Durante los años en que el hospital estuvo en funcionamiento, se contaban diversas historias, en donde se menciona que los internos, eran abusados, controlados, y hasta sufriendo de violaciones por los mismos empleados. Lastimosamente, todas estas historias, resultaron ser verídicas, al ser comprobadas por un reportero el cual visitó el hospital, pudiendo confirmar todas estas historias. Debido a todas estas historias, en el año 1948, el gobierno redujo la financiación del hospital, habiendo escasez de personal, haciendo que no se pudiera hacer mucho con los pacientes viejos, también sucediendo que los nuevos internos, no eran evaluados correctamente, mezclándose con los demás pacientes, sin siquiera tener alguna verificación exacta de muchos de ellos. También durante los años de 1913 a 1920, se realizaron 54 esterilizaciones forzadas a los pacientes, en donde después de ver que los resultados eran favorables, se hicieron miles de estas cirugías a muchos pacientes más, hasta que fueron prohibidas en el año 1961. También el lugar fue conocido, por el caso de Stephanie Ulrich, la cual era una terapeuta musical que trabajaba con los pacientes, siendo uno de estos, Kenneth Waddell, el cual en 1992, después de ver una película junto a otros internos, mató a Ulrich, siendo su cuerpo encontrado en uno de los baños del hospital. Tras las diversas historias de hacinamientos y negligencia laboral, el gobernador de Kansas, mandó a investigar el hospital, siendo después de esta investigación, que se reclutaron nuevos empleados, despidiendo a los corruptos, a la vez que se agregaron apartamentos psicológicos, inclusive, a empezar a hacer planes para los pacientes que ya estaban mentalmente cuerdos, para ser liberados. Después de todo esto, a pesar de haber recuerdo su puesto como una instalación líder, cosas horrendas vividas tanto como pacientes y Empels 2, hicieron que el hospital fuera más recordado por estos horrores, que por demás cosas. Siendo considerado, uno de los asilos mentales más siniestros de la historia. Unidad 731. Durante los años de 1937 a 1945, ubicado en Japón, la unidad 731, fue posiblemente, uno de los peores lugares de los cuales se tenga información, en donde se experimentaba con seres humanos de todas las edades y nacionalidades, a los cuales se les denominaba como troncos. Las estimaciones de las personas que fueron utilizados como sacos de pruebas hasta su muerte, se estima que fueron alrededor de 500,000 de personas. Cuando la guerra terminó, y la unidad 731, fueron arrestados, la Unión Soviética, fueron juzgados y encarcelados por crímenes de guerra, mientras que en los Estados Unidos, las personas arrestadas recibieron inmunidad, a cambio de dar información sobre la información que se había recolectado en la unidad 731. La unidad se dividía en 8 partes, en las cuales las primeras 3 partes, son las más grotescas, en donde se experimentaba con armas biológicas con personas. Derivado de esto, se le han hecho bastantes referencias acerca de este sitio, tanto en forma de libros, películas, documentales, videojuegos, e incluso en la música. Isla Sandy. La Isla Sandy, al igual que la Isla Mermeja, es una isla fantasma, ubicada supuestamente al sur del Océano Pacífico, la cual fue trazada por error durante más de un siglo, en diferentes mapas de diferentes nacionalidades, por algún que otro error cartográfico. También, existen dos hipótesis acerca de estos errores, la primera, era porque en el siglo XIX, el posicionamiento del mar era algo impreciso, calculándose mal la longitud de este mismo. Y la segunda hipótesis, sugiere que al momento de ser catalogada, realmente eran trozos de residuos volcánicos, tanto terrestres como submarinos, los cuales flotaron hasta la superficie. Pero hasta la fecha, nada está confirmado. El árbol de Thule. El árbol de Thule, es un árbol con el tronco más grande del mundo, desconociéndose su edad real, se estima que tiene más de 2000 años, el cual se encuentra en Oaxaca.
Durante el año 1993, varias noticias junto a demás reportes, señalaban que la salud del árbol estaba gravemente amenazada por la contaminación de la ciudad, esto dicho por un arqueólogo experto de Oaxaca, de nombre John Paddock, afirmando que al árbol no le quedaban más de 50 años de vida. También en el año 2011, una empresa española hizo un reporte acerca sobre la salud del árbol, la cual era buena, pero se tenían que hacer varias acciones para darle un mejor cuidado. También, el árbol fue reconocido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como el ahuehuete más grande del país, declarándolo Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 2003. Y por último, la palabra tule significa árbol de la iluminación, siendo una de las características del árbol, es que en él podemos encontrar diversas formas de varios animales, como la cabeza de un venado, la cabeza de un león, la de un elefante o la de un cocodrilo, entre muchas cabezas más. Museo del Genocidio. Este museo, de nombre Tuolesleng, fue fundado en 1980, en la prisión de alta seguridad S21, con el único fin de conservar las pruebas de los actos que provocaron la desaparición de entre 1 y 3 millones de personas en Camboya, entre 1975 y 1979. La historia de este museo da inicio en el año 1980, ya que durante diciembre del año 1978 y enero de 1979, por la invasión vietnamita, los cuales descubrieron esta prisión, en donde ejecutaron a la mayoría de los prisioneros, solo quedando 12 con vida. Aeropuerto de Denver. El aeropuerto estatal de Denver ha sido protagonista de varias teorías sobre el índole paranormal, que hasta el mismo aeropuerto lo ha usado para hacerse marketing. El aeropuerto fue fundado en 1995 y siempre ha tenido esta área de tener algo paranormal o misterioso, desde la enorme escultura de un caballo azul de ojos rojos que nos da la bienvenida, hasta murales que, en palabras de las personas, da la profecía del fin de los tiempos, también agregando una serie de pasillos subterráneos bajo el aeropuerto, los cuales no han hecho más que alimentar el misterio acerca de este lugar, dando teorías de que podría ser un búnker secreto, el cual protegerá a la élite privilegiada el día del juicio final. Aunque, pues bueno, el aeropuerto también, como he mencionado antes, utiliza esto como marketing de una forma bastante curiosa, desde tener una escultura de una gárgola en la zona de equipajes, con el texto de "Bienvenidos a la sede Illuminati", quiero decir, al Aeropuerto Internacional de Denver. Incluso desde 2016, hacen una convención en el mes de septiembre, dedicada a las conspiraciones y a lo paranormal en general, haciendo que todas estas teorías, en pocas palabras, sean ganancias en marketing gratuito. Aunque no todo ha sido risas y ganancias, en muchas ocasiones el dueño del aeropuerto, como algunas personas involucradas en este mismo, han tenido que salir a aclarar varias cosas, como el porqué del diseño de las pinturas de este mismo, o acusaciones falsas las cuales podrían manchar gravemente la imagen del lugar.